¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Vamos a repasar nuestros titulares. El gobierno de Argentina plantea renegociar una parte de la deuda externa en caso de no poder lograr una postura adecuada con todos los acreedores. En nuestro segmento en contexto vamos a revisar el avance de las fuentes de energías alternativas en medio de la actual crisis sanitaria de la COVID-19. La OCDE pronostica una caída de empleos en el conjunto de su organización debido a la pandemia del coronavirus. Los países del club más afectados se los contamos en nuestro segmento Economía 360. Vamos a comenzar con esta información. El gobierno de Argentina se ha planteado renegociar una parte de la deuda externa del país en caso de no poder acercar las posturas con todos los acreedores. Así lo afirmó el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, quien analiza la posibilidad de llegar a negociaciones para reestructurar compromisos externos por 66.238 millones de dólares. En declaraciones a un medio radial local, el alto funcionario dijo que el gobierno considera la posibilidad de no llegar a todo, pero sí a una buena parte de la deuda del país. Asimismo, Guzmán reconoció que, aunque durante el proceso de negociaciones para reestructurar los bonos bajo legislación extranjera, se ha llegado a acuerdos con un número de acreedores, no hubo éxito con el grupo ad hoc de tenedores de bonos, liderado por el conglomerado de inversiones BlackRock. En la primera oferta, el gobierno se planteó empezar a pagar la deuda en 2003 con una quita de 5.4% sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62%. La segunda propuesta incluye varios bonos en dólares y en euros con vencimientos entre los años 2030 y 2046, por los que empezarán a pagar intereses el próximo año y no dentro de 3 años como se planteaba la primera oferta. Y en medio de la actual crisis sanitaria, México ha logrado aumentar sus niveles de reservas internacionales. De acuerdo al Banco de México, las reservas internacionales de este país cerraron al comienzo de julio en 190.546 millones de dólares. En ese nivel es el más alto para un mes de julio desde el año 2015, cuando la cifra sobrepasó los 190.700 millones. Los resultados se lograron pese a la crisis de la COVID-19 y los precios del petróleo. El reporte financiero señala que las reservas internacionales tuvieron un aumento semanal de 1.605 millones de dólares y esto se debió a un impulso por la compra de dólares que hizo el gobierno federal, así como al cambio en la valuación de activos, que implicó beneficios de aproximadamente 105 millones de dólares. Los 190.546 millones de dólares que acumulaban las reservas internacionales representan un incremento de 9.689 millones de dólares en comparación con la cifra que se cerró en el año pasado. El gobierno de Chile, conducido por el presidente Sebastián Piñera, vetará ante el Congreso el proyecto de ley de suspensión de cobro de servicios públicos. El ministro de Secretaría General de la Presidencia del país, Claudio Alvarado, informó sobre la decisión del gobierno de presentar ante el Parlamento un derecho de veto contra el proyecto legislativo. Esta ley fue aprobada el pasado 21 de mayo en la Cámara de Diputados con 127 votos a favor y busca garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los servicios básicos. Esta ley prohíbe el corte de suministro de servicios públicos por falta de pago en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. En tanto, Alvarado expresó que están estudiando que el proyecto de ley no afecte la legislación vigente. Igualmente afirmó que este veto en contra de la ley no afectará los beneficios estatales para las familias con menos recursos económicos.
En Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez sustituyó al ministro de Economía del país. Esta información la tenemos a través del portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. Óscar Ortiz asumió este martes como nuevo ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de facto de Bolivia, luego de que su antecesor, José Luis Parada, fue despedido por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Ortiz dejó el cargo de ministro de Desarrollo Productivo, puesto en el que fue posesionado José Abel Martínez, corrijo acá el nombre. El nuevo ministro aseguró que la principal misión que le dio la presidenta del gobierno usurpador es la de impulsar el plan de empleo y reactivación económica que busca mantener y generar miles de puestos de trabajo y otros programas como el de acceso a créditos de vivienda. Áñez anteriormente ya había solicitado la renuncia a uno de sus ministros, Jorge Justiniano, titular de la cartera de presidencia. También cesó a Luis Fernando López, ministro de Defensa, ante los continuados irrespetos al Parlamento. Igualmente, en abril pasado presentó su renuncia a Aníbal Cruz, quien se desempeñaba como ministro de Salud en medio de la pandemia. En Panamá las exportaciones crecieron 4% hasta abril, sin embargo economistas prevén caídas en los próximos meses debido a la crisis global de la COVID-19. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, las exportaciones crecieron 4% hasta abril. Igualmente, hasta el cuarto mes del año, el país exportó 576.9 millones de kilos de diferentes bienes, superando los 234.3 millones de dólares en su valor real. La actividad se impulsó por las exportaciones de carne de ganado bovino en un 159.7%, la harina de aceite de pescado con un 92.7%, asimismo el banano con un 64% y el café con 36.8%. También registraron un alza los rubros como pieles y cuero con 24.9%, el camarón con 17.7% y los desechos de cobre y acero 16.1%. Sin embargo, las exportaciones de melón disminuyeron 33.2% y la sandía menos 22.3% y la piña con menos 9.3%. Los economistas prevén caídas en los próximos meses debido a la pandemia. Vamos de inmediato a establecer una primera pausa en nuestro segmento En Contexto. Ponemos la eficacia de las energías renovables para enfrentar la COVID-19. No se aparte, ya volvemos con más. La pandemia de COVID-19 deja cientos de interrogantes en relación al futuro económico de todo el mundo. Sin embargo, una respuesta parece emerger de un campo ascenso provisto de sobradas muestras de eficacia. Estamos hablando puntualmente del uso de las energías renovables. Vamos a ver una investigación que realizó la agencia informativa Prensa Latina y sus conclusiones las queremos presentar a continuación. Una investigación de la agencia informativa Prensa Latina indica que el desarrollo de las fuentes renovables de energía ahora no es solo posible, sino también imponderable, en detrimento de la quema de combustibles fósiles y en defensa de la sustentabilidad social y económica. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Renovable, más de la mitad de las fuentes de este tipo, agregadas en 2019, logró costos más bajos que las nuevas y más rentables plantas de carbón. El estudio demostró que reemplazar los 500 gigavatios más costosos de carbón con energía solar, fotovoltaica y eólica terrestre el próximo año
reduciría los costos del sistema de energía en hasta 23 mil millones de dólares cada año. Asimismo, en el estudio se afirma que el uso de las energías renovables reduciría las emisiones anuales en alrededor de 1,8 gigatoneladas de dióxido de carbono, equivalente al 5% del total del gas emitido a la atmósfera en 2019. También generaría un estímulo de inversión de 940 mil millones de dólares, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Otra de las ventajas de este tipo de energía es que la misma cantidad de dinero invertida en ella actualmente produce más capacidad nueva que la que tendría hace una década. Según este estudio, cada vez más países están apostando por la implementación de las energías renovables. Tan solo el año pasado, estas fuentes alternativas registraron un aumento. ¿Por qué sucede todo esto? Aquí le contamos. Una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, revela que la capacidad de energía renovable, exceptuando grandes represas hidroeléctricas, creció 184 gigavatios durante 2019. Tal adición significó 12% más que la nueva capacidad de 2018 y la inversión en dólares fue solo 1% más alto que el año anterior, con poco más de 282 mil millones de dólares. Según el organismo de la ONU, la caída de los costos de las alternativas limpias brinda a los países la oportunidad de impulsar la acción climática en los paquetes de recuperación de la COVID-19. En ese contexto, Inger Andersen, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas, instó a los gobiernos del mundo a aprovechar el precio de la instalación de energías renovables, que según él es cada vez más bajo. Sin embargo, los países del Orbe deben hacer un esfuerzo para cumplir con el objetivo principal del Acuerdo de París, que contempla limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius. Esta meta requeriría la adición de alrededor de 3.000 gigavatios de energías renovables para 2030, dependiendo de la combinación de la tecnología elegida. El bajo costo de las energías alternativas está provocando la reducción o paralización de las operaciones de las plantas de energía a partir del carbón. Todo esto sin contar que dichas plantas de combustible fósil deben hacer frente a los efectos del coronavirus y a la competencia del gas. En esa línea, la compañía Global Data estima que la demanda mundial de importaciones de carbón podría disminuir en 7% para fines de 2020. Otro de los efectos favorables del uso de las energías renovables es la generación de puestos de trabajo. Un comunicado del Consejo Global de la Energía Eólica destaca que la generación eléctrica a través del viento es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo y podría crear casi 4 millones de empleos directos e indirectos. Este tipo de energías potenciaría inversiones anuales adicionales por 207 mil millones de dólares siempre que la capacidad eólica supere los 2 teravatios. La investigación incluso hace referencia a los efectos del cambio climático y sus consecuencias el año pasado. Munich Re, una de las reaseguradoras más grandes del mundo, destacó que los huracanes, incendios forestales y las inundaciones le costaron al mundo 150 mil millones de dólares y se espera que las pérdidas en negocios y la economía aumenten debido al incremento durante una década de las catástrofes naturales. La OCDE tiene previsiones sobre el empleo. En nuestro segmento Economía 360 le contamos más al respecto. La OCDE pronostica una caída de empleos en el conjunto de su organización debido a la pandemia de COVID-19. Las predicciones de este organismo también afectarán a la primera economía mundial. Los detalles a continuación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe anual de perspectivas del mercado de trabajo, calcula que el número de personas empleadas caerá de media en sus países un 4,09% este año, debido a la crisis económica que ha provocado el coronavirus. Asimismo, la caída puede ser aún mayor y alcanzar un 4,98% en caso de un segundo brote de la pandemia. Los países más afectados serán Colombia, que registrará descensos en el número de personas ocupadas del 10,63% y del 12,58% si llegara a haber una segunda oleada de casos de la COVID-19. Le siguen Estados Unidos, con bajas entre las personas con empleo del 8,15% y 9,84%. En la lista también figuran Irlanda, Portugal y España, que registrarán una contracción entre el 5,28% y el 6,38%. Los datos de la organización además develan que la tasa de paro del conjunto de la OCDE, que era de apenas el 5% en febrero pasado, antes de que se dejaran sentir los primeros efectos de los confinamientos, ha crecido al 8,4% en mayo. Tal resultado significa una décima por encima del pico que se registró durante la anterior crisis financiera global de 2008-2009. La OCDE agrega que la actual crisis dejará una caída sin precedentes del Producto Interno Bruto del 7,5% este 2020 en el conjunto de la organización formada por 38 países. Los autores del informe señalan que las perspectivas de encontrar trabajo serán bajas, por lo que instan a algunos países a ampliar la duración de los subsidios de paro. El banco de inversión Goldman Sachs pronosticó a la baja el crecimiento de la economía de Estados Unidos para el tercer trimestre de este año debido a un aumento de los casos de coronavirus. Esta entidad financiera señala que el Producto Interno Bruto estadounidense crecerá un 25% a tasa anualizada entre julio y septiembre del presente año, habiendo pronosticado un 33% anteriormente. Asimismo, el banco prevé que la economía de Estados Unidos registre este mismo año una caída de 4,6%. El ente bancario estimó que el gasto en servicios al consumidor en los Estados Unidos se detendrá en julio y agosto. Por otra parte, Goldman Sachs, en sus pronósticos, espera que el desempleo llegue a 9% para finales de este mismo año. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, anunció que las mayores compañías aéreas del país mostraron su intención de solicitar ayuda federal ante la aguda crisis derivada por la pandemia del coronavirus. Mnuchin dijo que las grandes aerolíneas estadounidenses juegan un papel vital en la economía del país y que son fundamentales para los viajes y comercios domésticos e internacionales. El programa federal tiene destinados hasta 25 mil millones de dólares en préstamos para la industria aérea, una de las más afectadas por las alteraciones a la actividad económica causadas por la pandemia. Entre las aerolíneas que se beneficiarán de los créditos del gobierno están Delta, United y Southwest. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, anunció que las estimaciones más recientes del número de personas que padecen hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en todo el mundo serán presentadas el próximo 13 de julio. La FAO además dijo que los graves efectos de la pandemia por la COVID-19 en el hambre serán también cuantificados en un informe elaborado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, entre otros organismos. Este organismo, la FAO de la ONU, señaló que en el documento también se evaluarán los costes sanitarios y ambientales vinculados a la alimentación poco saludable y también el ahorro que supondría seguir dietas saludables. La FAO agregó que en los últimos 5 años el hambre continuó creciendo en el mundo a un ritmo lento y constante y se prevé que ese flagelo empeore de forma dramática como consecuencia de la pandemia. La ONU alerta que más de 71 millones de personas están corriendo peligro de sumirse en la pobreza extrema este mismo año por la pandemia del COVID-19. Lo titula así el portal web ruso Actualidad RT. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, la pandemia por COVID-19 podría provocar que alrededor de 71 millones de personas estén en la pobreza extrema este mismo año. Igualmente, este organismo advierte que el nivel de la pobreza llegará al 8,8% este año si la propagación de la enfermedad se mantiene en los niveles pronosticados.
También el documento refleja que las regiones que podrán ver los mayores incrementos en esta categoría son el sur de Asia y la África subsahariana, de 32 millones y 26 millones de personas respectivamente. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros. Al cierre de la jornada de este martes, vemos en pantalla la relación de WTI, 40.67 dólares el barril, ha subido 0.10%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 43.23 dólares el barril, sube 0.30%. Y por último tenemos el crudo OPEP, que se ubica en 43.54 dólares y tiene un alza de 0.61 centavos de dólar. Con estos indicadores hemos llegado al final de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales, como siempre, ahí en pantalla. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.